hemos visto situaciones extremas, desde una pobre mamá que falleció reclamando por una vivienda, hasta familias que ocupan viviendas que no son para ellos. Tenemos que empezar a entender que tenemos responsabilidades, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Tenemos derecho a tener una vivienda, para lo cual tenemos que hacer un trámite, tenemos que anotarnos, tenemos que registrarnos. Algunas viviendas se pagan, otras no se pagan, según la condición de cada uno. Lo cierto es que el Estado, tanto nacional como provincial, es responsable de esto. Ahora, lo que no podemos, de ninguna manera, es pasar por sobre el derecho del otro y pensar que la necesidad nuestra es superior a la de los otros. Porque ustedes, yo estoy segura, que estaban en situaciones críticas. Y este fue el motivo por el cual muchos de ustedes estuvieron viviendo cuando yo venía a visitarlos. Ya estaban, había dos o tres que ya estaban en las casas. Y había otros que ya querían venir, porque en realidad la situación de vulnerabilidad que tenían por ahí era seria. Pero eso no hizo que nunca ustedes fueran a quitarle lo que estaba para otros. Esa es la conciencia que yo espero que todos los catamarqueños empecemos a creer. El Estado haciéndose responsable de lo que le corresponde. El Estado haciéndose responsable también de respetar un orden y no hacer entrar los amigos por la ventana. Por eso la lista única de beneficiarios a los programas de vivienda. Y los ciudadanos también haciéndose responsables de responder y de hacerse cargo de que todos tenemos el mismo derecho y que no podemos ir a avasallar el derecho de los demás.